tenemos en la línea al presidente nacional de la Asociación Mexicana de Usuarios de Armas de Fuego, Luis Antonio Merino González. Te agradezco mucho que nos hagas el favor de tomar la llamada, Luis. Buenas tardes y saludos a tu auditorio, mi estimado. Luis Antonio Merino González, con los hechos del día de ayer, donde un jovencito toma un arma de fuego, agrede a sus compañeros, a su maestra y luego se suicida, han salido las voces, tanto del jefe de gobierno como de diferentes estados de la República, donde solicitan la prohibición de las armas de fuego. Dicen que esto no se hubiera dado si no hubiera armas de fuego. Yo te preguntaría, ¿las armas matan? No, las armas no matan. Aquí lo que mata es una persona con una intención violenta. O sea, son lamentables los hechos citados en la escuela de Monterrey, pero eso es una conducta delictiva. Es la persona, la persona delincuente, la persona que se va de cualquier herramienta para cometer su conducta delictiva. La vida es un bien tutelado por el Estado y la privación de la vida es un delito. Los delincuentes son aquellas personas que cometen delitos y se valen de cualquier herramienta para cometer ese delito. Aquí estamos culpando a un medio, a un instrumento, una herramienta inanimada que por sí sola no mata. La persona con malas intenciones es la que mata. La herramienta, podemos usar un palo, una bolsa de papel, un lápiz o un desarmador para agredir a otra persona, y no por ello prohibimos las bolsas o prohibimos los desarmadores, prohibimos la tele. También hay medios malintencionados que promueven la violencia a través de sus emisiones. Se hace una apología del delito. O sea, aquí estamos hablando que hay que sancionar la conducta delictiva, más no las armas o las herramientas. Hay que impulsar la iniciativa del senador Jorge Luis Preciado para evitar todo este tipo de situaciones, ya que si regulamos correctamente el uso y manejo de las armas, la aportación y la venta, evitamos que el mercado negro siga creciendo. Eso es básicamente lo que tendríamos que hacer nosotros como ciudadanos. Tenemos que ser que los que tienen una calidad psicológica, moral y ética puedan poseer armas, y los delincuentes que tengan armas de manera ilegal hacer las reglas y normas que permitan sancionar ejemplarmente para que no cometan ese tipo de conductas. Es muy importante. El Estado mexicano ha dejado de cumplir su obligación constitucional de capacitar a los ciudadanos en el manejo de las armas. Necesitamos corregir, educar a los ciudadanos para evitar accidentes, pero si el Estado no está cumpliendo con su obligación, no podemos exigirle a los ciudadanos que tengan precaución cuando el mismo Estado está dejando de hacer lo que constitucionalmente es su obligación, es capacitar a los ciudadanos en materia del uso responsable de las armas a través del servicio militar, a través de campañas concientizadoras, prevenciones, educativas. El problema de México es la educación, no son las armas. Aquí queremos culpar a un objeto de la causa de la violencia cuando hay otras situaciones que son culpables de todo, como el entorno social, la falta de valores, la falta de educación. Necesitamos tratar de cambiar la mentalidad de los ciudadanos a favor de que se emita una educación de calidad desde el círculo familiar y las escuelas. Escuchaba la policía de la violencia y del delito, porque realmente necesitamos cambiar esa situación en este país. No culpemos a las armas, porque no son culpables las armas, son culpables los mismos familiares, la falta de atención hacia los hijos, lo mismo que se transmite en la televisión, los medios malintencionados. O sea, ponen narcoseries, ponen música violenta, ponen videojuegos violentos, todo ahí, y más aunado a que los padres no proveen la educación necesaria o educan a los menores en ese sentido, pues no podemos culpar a algo inanimado que no tiene la culpa. Sí, nos dices de alguna manera que las conductas delictivas pues son de las personas, no de las armas de todo tipo. Lo que sí me llama la atención es que, por ejemplo, el día de hoy el doctor Miguel Ángel Mancera dice que la campaña de despistolización y de evitar que haya armas en las ciudades o que los ciudadanos tengan armas es la mejor medida. ¿Cuántas armas
hay a nivel nacional en México de manera ilícita? ¿Cuánto tienen ustedes registrado? Mira, tenemos 4 millones de armas registradas legalmente, fíjate, legalmente, no es ni siquiera el 0.33% de la población. Aquí el problema, como te vuelvo a repetir, no son las armas, es la falta de regulación, la falta. Las prohibiciones generan un mercado negro y ese mercado negro está totalmente inundado porque de algún lado deben de llegar las armas. O sea, las armas no llegan por arte de magia al país. Las tienen que entrar por alguna aduana en complicidad con gente de alto nivel, no a través del gobierno, porque las armas le quieren echar la culpa simplemente a las armas porque es lo que causa más impacto en la población. Pero hace tiempo mataron a un pequeño en una escuela, igual a pedradas, y nadie hizo tanto escándalo, ¿no? Pero como son, en este caso, son las armas, ah, entonces sí, ahí sí quieren crucificar a todos los que usamos armas. Aquí debemos de trabajar en que se regule. Se autorice la aportación, se regule la venta, se regule la transportación y sea abierta campañas de educación para evitar ese tipo de accidentes o problemas. Asimismo, debemos educar a nuestros jóvenes. No, el prohibir no va a solucionar la vida mágicamente. A El final prohibir de genera cuentas, más problemática. las armas, los delincuentes las consiguen de una u otra manera. Tú me comentabas en entrevista anterior que seguramente hay un grupo que es el que controla el ingreso de las armas de fuego a nuestro país y no les interesa a estas personas que pueda haber la posibilidad de adquirir las armas de manera lícita, porque entonces les quitarían el negocio. ¿De qué tamaño es el negocio? Se habla de millones, millones de dólares, ¿no? Porque la venta ilegal de armas sí genera millones. Si cambiamos de la venta ilegal a la venta legal, crearíamos ingresos en impuestos para el gobierno, crearíamos más empleos, crearíamos más fuentes de ingresos. O sea, simplemente se mejoraría la economía del país a través de la venta de las armas. Pero como son de manera ilegal, todos esos impuestos, todas esas ganancias se van a bolsillos de gente que no sabemos quiénes son, que son gente que no le interesa la legalidad, que no le interesa ni pagar los impuestos que se generan, sino buscan hacer un mal a la sociedad y simplemente buscar su propio beneficio. ¿Sientes que se ha estigmatizado de manera negativa el poseer armas de fuego? Sí, se ha estigmatizado a partir de 1971, tenemos 45 años, que se ha satanizado, estigmatizado o ha visto mal a cualquier ciudadano que tenga un arma para su protección y seguridad y legítima defensa. Los delincuentes las tienen, como tú dices, y muy bien lo dices, las tienen de cualquier manera. Los ciudadanos son los únicos a los que les quitan las armas porque son los únicos miedosos que obedecen la ley y no se quieren meter en problemas y quieren hacer la manera de quieren cumplir con la ley y hacerlo de la manera correcta, pero el mismo Estado no te permite hacerlo. O sea, te prohíbe con una actitud paternalista y eso en nada beneficia a los ciudadanos, solo beneficia al mercado negro y a los delincuentes, que ellos ya las tienen y no cumplen con la ley y no les interesa ni cumplirla, porque ellos ya tienen arreglos y acuerdos con quien sea necesario para evitar la ley, para evitar que los metan a la cárcel, para evitar cumplir penas, pero el ciudadano normal y común, a ese sí se lo friegan, a ese sí lo atacan, a ese sí lo meten a la cárcel porque él, por miedoso de cumplir la ley, no la viola. Y trata de cumplirla apegado a derecho, pero necesitamos cambiar esa situación. Bueno, pues ahí está la información de las armas de fuego. ¿Tú qué opinas de esta propuesta que ha hecho el senador Jorge Luis Preciado con respecto a que se debe normar y legalizar la posesión, tenencia, transportación y portación de armas de fuego? Ciudadanos, obviamente apoyamos la propuesta del senador Jorge Luis Preciado. ¿Por qué la apoyamos? Porque es una propuesta justa, es una propuesta necesaria. Necesitamos que realmente se regule la venta, se regule la posesión, se regule la aportación y se regule la transportación. Porque con tanta restricción es más fácil comprarle un arma al mercado negro que generas tú ese dinero para el mercado negro y para que siga creciendo y siga inundándose, porque de manera legal solo hay una tienda en este país y te cuesta más caro venir de los estados de la República a comprar a la zona centro del país un arma, te sale mucho más caro y te sale más barato y más fácil comprarte el arma
al vecino que te la vende o al delincuente o, al, o en el mercado negro, que comprarla de manera legal. Y los hechos están, si hay 4 millones de armas registradas y somos 120 millones de mexicanos, entonces no eso habla de que hay una corrupción, hay realmente pues no tenemos una accesibilidad fácil a las armas, y aún así la violencia impera, ¿no? Pero no es por las armas, es por la falta de educación, valores éticos, educación, y porque el Estado no se enfoca a capacitar a los ciudadanos. Quiere prohibir todo tipo de armas, pero las prohibiciones nunca han funcionado. ¿Qué pasó en Estados Unidos con lo del alcohol? Se hicieron mafias, se hicieron guerras, se incrementó la violencia, y de todos modos existía el alcohol, lo seguían vendiendo de manera clandestina, pero lo seguían vendiendo. Entonces, la propuesta por parte de ustedes es una, que se regule la tenencia y posesión de armas de fuego y que se establezcan medidas ejemplares para castigar a aquellos que tengan armas de manera ilícita. Sí, así es. Estamos en total acuerdo que se incrementen las penas, que se castigue a los que sí son delincuentes, a los que no cumplen con la ley, pero que se proteja a los ciudadanos honestos, que sí cumplimos con la ley, que sí pagamos impuestos, que sí hacemos las cosas como se debe y que no somos delincuentes. A eso sí debemos exigirle al Estado que nos proteja, que nos autorice una licencia para nuestra seguridad y legítima defensa, que no tenga el criterio para aplicar, porque las instituciones no debe de existir el criterio, porque no pueden decidir nada más porque le caes bien o mal al ciudadano, te cae bien o mal a quien las autoriza. No podemos permitir eso tampoco, pero sí exigimos que se castigue a los que sí son delincuentes, a los que violan la ley, a los que agreden a otras personas. A eso sí queremos que se castiguen, pero a los ciudadanos honestos, en eso sí debemos de protegerlos. Bien, pues te agradezco mucho, Luis Antonio Merino González, presidente nacional de la Asociación Mexicana de Usuarios de Armas de Fuego, por la información que nos has dado y ponernos en contexto de lo que está sucediendo en este momento. Muchas gracias. Sí, al contrario, gracias a ti y saludos a tu auditorio. Bueno, pues ahí tienen ustedes otra visión con respecto a lo que es la posesión y tenencia de armas de fuego. Soy Eduardo Ramos Fuster, vámonos a Economía y Finanzas. Economía y Finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. Es urgente revisar la fórmula para determinar.